Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer misterio. El nacimiento del Hijo de Dios. Sucedió en aquellos días que salió un edicto del emperador César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Quirino gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba en él. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del nacimiento y a un único que no reino. Porque no tenía el sitio que era lo que palabra de Dios. Dedicamos este misterio a las intenciones del Cordero de los Pobres. José y María buscaron posada y se la negaron. Jesús nació en la humildad de un estado, de una familia pobre. Unos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. Un rosario, yo creo que
que es también una tarea de misión. El rosario que hemos rezado hoy lo podemos rezar también en nuestras casas, pero también es un signo de lo que hemos celebrado hoy. Todas las personas que tienen el rostro de pobreza, que necesitan de caridad, pues con este rosario que os van a ir entregando, están en él también. No os olvidéis de rezar siempre, porque es realmente lo que nos une en hermandad y lo que nos une junto con toda la Iglesia. Y también...